Padiru ba di. Eh, gure maitza bat eh orkesterakoan, hau da liburu hau, ba zeozera esanbiordela Gipuzkoa Berritzen Zerdan. Eh parece que es de, de 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 elemental educación a la hora de presentar eh, un producto nuestro, como es el libro, eh, el presentarnos a nosotros mismos, ¿no? El promotor quién es. Hau zer da Zerdak Gipuzkoa Berritzen. Jose Ramón ek ondo adirazi du gure jai jai jaion um, titurria, eta geroko urrengo urratsak eta bar gaur egun zer da Gipuzkoa berretzen esto es qué es hoy Yo querría salta, resaltar solamente dos temas, porque en un formato como este y en cinco minutos hay que no se puede decir muchas cosas. Y Busca Berritzen quiere ser, quiere ser dos cosas. Uno, personas Y proyectos. Dos cosas bastante simples. Y decimos esto porque, eh, porque lo vivimos así. Gipuzko-Aberitsen tiene que ser una plataforma para las personas. Y esto que parece que es un lenguaje bastante común, esto de la red neuronal de las personas, es un poco más difícil de hacer. Auda, eh, Gipuzko-Aberitsen... E, persona asko gaude eta erakunde asko ere, zer esanik ez. Eta erakundeak zer, ezin da ukatu oso garrantziskoak eta oinarrizkoa dira. Baina egun nahi duguna da batez ere personak e, gorraipatu, edo personak presente izan. Eh, digo que este es un discurso bastante común, el de decir, bueno, las personas son lo importante. Vale. En de britchen hay muchas instituciones y muchas organizaciones, pero queremos acentuar sobre todo la importancia de las personas. Y esto que digo es bastante difícil de hacer, porque tan presentes están las organizaciones y las instituciones que muchas veces las personas quedan un poco escurecidas. Se es representante de algo y entonces... Queda ustedes representantes, no, no, ustedes, Juan Mari, Carmelo, Iñaki o Fernando, me es igual, ¿no? Eh, se produce ese fenómeno curioso. Eh, las personas se suelen presentar como representación de empresas, cuando las empresas no son más que la representación de un conjunto de personas, porque las empresas, las instituciones son también personas. Entonces, en este, nosotros lo que hemos hecho es hacer el dribbling y, nos hemos, y queremos resaltar la idea de las personas. ¿Por qué? Porque en el mundo de la innovación, si hay algo que es eh, fundamental, es el protagonismo de las personas que viven la empresa. Y esta es una, algo que constantemente en todos los taldes, eh, en todos los grupos, en todos los proyectos, nos preocupamos muy mucho. Que sean mayoría las personas que viven la empresa, frente a otros enfoques en donde se suele producir el fenómeno contrario. Esta. Es que se sabe que es que la persona que se ha hecho es que la persona que se ha hecho es que la Barricunta bacarric, persona batecoa, ya e, e, ja, señascuada. Taordun orrela, erres, 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 dugu, gure, batzuk duten, bat. Eda, No tener personalidad jurídica, eso es una debilidad. Pues no, señor, nos permite una agilidad de planteamientos, una proximidad a la realidad guipuzcoana, una coherencia con el tema de las personas. que de outra forma a lo mejor pues non sería tan fácil. Y el segundo factor que yo quiero eh sobre todo eh señalar ou, ou subrayar, é o subrayar es el tema de los Creo, se ha dicho el otro día lo oí oui en una conferencia, es que tenemos un discurso muy potente de innovación. Y las personas que oían seguramente se quedaron con el, lo de que es muy potente la innovación. Yo me quedé con la idea de que es un discurso. Y a mí me enseñaron desde muy tierna juventud en las cooperativas que hay dos, dos clases: unos los que hacen y otros los que dicen que hacen o que enseñan que hacen. Eh, Ni que usted quiera saber que se proyecto hecho un proyecto. ez dago besterik. Ni representaciones, ni instituciones, ni enfoques, ni nada. Proiektuak. Eta proiektuak aipatzerakoan, nik uste dut konturatu bergerala, eta esan behar dugu, gipuzkoa berritzen ez dala. Proiektuaren egilea, izanko da, sustapenan, ibiltzen dana, bultzatzen duena, errestatzen duena, baina protagonistak hau da, egileak beste batzuk izan behar dira. E, eh, bukatzeko. Eh, proiektuak alpatzen ba, zer, zerrenda, no, luzeago izango litzake, baina nik gure ipatuko nuke ba, dozen ardi bat. Ez? El tema de la industrialización es un tema que hemos abordado de industrialización de prototipos de, de aquellas de las de, de centros tecnológicos universidad. El 10 million project hain inglesa jarri dugu, eta ja, danok 10 Million Project, este, este amarilloico proyecto. Yes. Bueno, el 10 Million Project. El tema del intraemprendimiento vital para el porvenir del tejido empresarial guipuzcoano, porque la innovación a solas, a pelo, desde cero, eso es más difícil. La mini generación distribuido. El proyecto Jix aquí que Javier otra vez te apuntamos dos veces. Apúntate dos hoy. El proyecto Higgs, que hemos conseguido hacer una nueva un nuevo ente empresarial para explotar el tema de las grandes instalaciones científicas la industria de las lenguas guretsa tain presiatuena da eta, hori. eta azkenik, ba, gure liburua, da Eta etas keni bakure liburua auda bien y puzqua eta ordon ni isildu konais eta mangodiot itsa berde guilharri e, lena ipatus e, eskerrik asko elu jar taldeari zatik orre la corpuso du Eta baita ere, ba, Javier Cáceres, Ángel Iraztorza estetikusia hemen, baina parteaz Alberto Martínez, kutsan hibritakoa, Gaizka Zulaika eta Lourdes Anza.